revolucionaria. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no lo queremos, no lo necesitamos. Es Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El Ecuador ha decidido un nuevo país. Las viejas estructuras han sido derrotadas. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin atiranarse, sin atiranarse. Va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! Recuperando historias, construyendo porvenires, con ciudadanía en resistencia. El editorial de Hoja de Ruta Radio, con César Armando Bermeo y Manuel Pérez Rendón. Muy buenas noches a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos al editorial Ciudadanía en Resistencia. El día de hoy contamos con la presencia de Manuel Pérez Rendón, a quien saludamos inmediatamente. Muy buenas noches, Manuelito. Hola, soy Carolina y María Isabel. Queremos invitarte a escuchar y participar de nuestro programa Viva Argente. El guisito se nos durmió. Listo. Manuelito, muy buenas noches. Sí, ¿cómo le va? Buenas noches, compañeros, amigos, camaradas. Y ahora yo quisiera poder conversar sobre dos temas que me parecen que son graves, ¿no? Hemos visto cómo el tema de la educación es un tema complicado, grave, pero además yo creo que es un tema donde hay prácticas bastante, por decirlo menos, no éticas. El negocio, la educación se ha convertido realmente en un negocio brutalmente lucrativo. Es uno de los mejores negocios que existen en el Ecuador. Claro, unos utilizando las religiones, los dioses, otros utilizando el negocio del laicismo, otros las fundaciones, la educación realmente en el país es un gran negocio. Y obviamente muchas de estas gentes, los sectores privados, estos colegios que obedecen a sectas religiosas, a grupos religiosos, obviamente siempre han estado cuestionando la educación laica, la que también atraviesa por bastantes y gravísimos problemas también de corrupción y de incapacidad pedagógica, política. Hemos visto en estos días, han llegado aquí algunas denuncias de cómo todo el tema, inclusive el transporte, la dotación de transporte en los colegios en este país, en la ciudad de Quito, que yo creo que es un problema generalizado en el país, el tema de la dotación de uniformes a las criaturas, a los guaguas, a los jóvenes en colegios y escuelas, el tema de los libros, todo es un gran negocio. Yo he conocido que hay colegios que obligan a los padres de familias a comprar determinados libros, libros que son carísimos, 50, 70, 80, 100 dólares, libros que son carísimos. Les mandan a comprar específicamente en determinadas bibliotecas, con determinados números y códigos, para después los rectores de los colegios recibir las coimas correspondientes, en un reparto de coimas. Se entiende que en los colegios, en el tema del transporte, según las denuncias de estos días que hemos oído, visto, apenas el 40% llega a los dueños de los buses. Un 60% queda entre los tramitadores, los que hacen, entre comillas, las licitaciones, y los rectores y los colegios privados o rectores de algunos sectores públicos.
Igual el tema de los uniformes. Los uniformes se hacen en determinados almacenes para determinados colegios y solo ahí pueden comprar, porque además les dan esos códigos específicos por cada estudiante, a cada padre de familia para que compren en determinados sitios. Todo eso es además de los cobros de las pensiones. Todo eso, el Ministerio de Educación está controlando todo el atraco que se hace a los estudiantes. Entiendo que ni siquiera, peor es, y en eso no se controla, la calidad de la educación se está controlando. Se está viendo que en el país tenemos un bajísimo nivel en matemáticas, a nivel latinoamericano, en lectura, en matemáticas, en lenguaje, es bajísimo el nivel. Hay cantidad de criaturas que no pueden superpasar la prueba esta del ser bachiller. Algunitos, entre comillas, progresistas, antes progresistas, hoy morenistas, han pretendido inclusive volver a hacer a los colegios, a las escuelas unitarias, agravando obviamente, por lo menos agravando nuevamente el tema de la poca preparación de los guaguas, de las criaturas, de los sectores populares, porque yo creo que de todas maneras hizo un avance en el gobierno anterior al crear las escuelas del milenio, que se trataba a través de buena infraestructura, buenos laboratorios, compensar de alguna manera inclusive las condiciones de pobreza de nuestros sectores populares, buscando dotarles de mejor educación, que estén en mejores condiciones para poder entrar en el mercado laboral, entrar a la universidad, formarse en otras condiciones. Y ese problema se sigue dando. Es un problema gravísimo en este país. Yo voy a empezar un proceso de investigación sobre el tema educativo en este país y voy a demostrar cómo se está realmente estafando, timando brutalmente, y demostrar cómo la educación privada es el mejor negocio que existe en este país. Yo creo que en un país democrático se debe hacer lo que pasa en Uruguay. Toda la educación es pública. Lo que pasa en países con mejor desarrollo, después de grandes de luchas importantes de los pueblos, el tema de Francia, la educación es pública, en Alemania, en Francia. Solo algunos que no pueden entrar a la educación pública priorizan la educación privada. Pero yo creo que hay que empezar a volver volver realmente a hacer de la educación pública realmente el paradigma en este país. No hay que olvidar que uno de los hombres que luchó realmente por sacar a la ignorancia de las aulas fue el liberalismo, fue el compañero Eloy Alfaro, que creó grandes colegios, grandes colegios y escuelas, como el Mejía, el Montúfar, el colegio en Guayaquil, el Vicente Rocafuerte, el Colegio León, el Cisneros, grandes colegios en este país públicos, colegios que hoy son centenarios, el Montalvo, el Manuela Cañizares, grandes colegios para luchar contra el oscurantismo, porque además la iglesia controlaba la vida, la muerte, la educación, todo. Entonces el liberalismo puso en su puesto una cantidad de temas, entre ellos la educación ecuatoriana. Yo creo que hay que volver realmente a recuperar la educación estatal. Yo tampoco creo en el laicismo, yo alguna vez discutiremos este tema, la educación estatal. La educación es educación, o sea, la ciencia solo es ciencia. No hay ciencia católica, evangélica, no hay. La matemática es una ciencia, no se puede pretender hacer colegios o segregar a la gente por religiones, porque además si las religiones quieren participar en el tema evangélico, para eso tienen las iglesias, los colegios, las escuelas, las universidades, no pueden ser centros de adeptos para las religiones. Inclusive hoy se pretende, inclusive por ser algunos sectores evangélicos indios, crear universidades evangélicas e indias. Pero aquí empezaría realmente a seguir descomponiendo mucho más aceleradamente la educación en este país. Porque habría que hacer por razas colegios y por razas, por etnias y por sectas religiosas. Entonces habría que hacer mestizos evangélicos, escuelas de mormones, de evangélicos, de adventistas, de católicos, de fundamentalistas. O sea, entraríamos realmente a destruir todo el tema de la educación en este país, mucho más de lo que ya está. Claro, en gobiernos como este no hay ninguna preocupación realmente por cualificar la formación de nuestros jóvenes, porque la educación realmente es uno de los elementos, uno de los
los elementos fundamentales para superar el desarrollo, la pobreza y el atraso. Cuando uno ve programas o ve cómo pasa, qué pasa en la educación en otros lados, la educación, la universidad está vinculada a los problemas fundamentales de la gente. En este país la universidad, la educación no está vinculada a nada, a ningún proyecto de desarrollo de ningún tipo. Y el otro tema que me interesa ver también es el tema del tema obrero laboral. Hay un proceso acelerado de despidos, de dañar, de seguir descomponiendo, de seguir quitando derechos de los trabajadores. No solo que hay el intento por el tema de la tercerización, la precarización laboral, la flexibilización laboral que quiere hacer este gobierno, es decir, seguir destruyendo los derechos de los trabajadores, derechos a la organización, al sindicato, al salario básico, ha sido conseguido gracias a la lucha de la gente, lo mismo que la educación. Es la gente la que ha luchado por la educación en manos del Estado. Igual los derechos de los trabajadores, pero hoy se pretende destruir. Y desgraciadamente, por la facilidad que tienen para hacerlo, la clase obrera ecuatoriana carece de organizaciones sindicales, no tiene organizaciones sindicales. Organizaciones, claro, el MPD, con la UGT, la CTE, la CEDOCUD, las CEOS, todas estas están hoy trabajando además en función del gobierno nacional. Con un pseudo lenguaje progresista de izquierdas, pero en la práctica, destruyendo todo el sindicalismo ecuatoriano. Además, la gente, por la práctica dolosa también de estas centrales sindicales, de los abogados laborales, ha ido abandonando sistemáticamente también las centrales sindicales. Hoy se calcula que hay entre 8 y 10 centrales sindicales, cada una con, yo solo son membrete en general, son solo membrete. Y la clase y la burguesía se está dando el festín de la vida. Nadie quiere organizarse. Todo el mundo tiene temor al despido. La Constitución garantiza el derecho de la organización. Los patronos persiguen toda forma de organización laboral de los trabajadores. Pero además con una torpeza enorme. ¿Qué hace el sindicato? El sindicato, claro, es una lucha de los trabajadores que ha permitido que la explotación por lo menos se pueda mediatizar, sea menos brutal la explotación, porque claro, antes el trabajo asalariado era casi esclavo y brutal. Los trabajadores vivían básicamente bajo el famoso ludismo, los obreros vivían debajo de las máquinas, de las fábricas, sin horarios, trabajaban niños, hombres, mujeres, en condiciones inhumanas, brutales. La lucha sindical, la lucha de los trabajadores ha hecho que cada vez las condiciones laborales sean menores. Y en algunos países desarrollados, inclusive las condiciones o horarios de trabajo, son cada vez, se hacen también tomando en cuenta los intereses de los trabajadores. Porque un trabajador satisfecho también es un trabajador que tiene mejores condiciones, o sea, mejores condiciones para producir mejor para la empresa. O sea, los capitalistas en este país, claro, burgueses y payos, torpes, no entienden que inclusive el sindicalismo les permite tener obreros en mejores condiciones, organizados, con salarios decentes, que les permite que en esas condiciones el trabajador inclusive pueda rendir mejor. El sindicalismo no es un instrumento de lucha marxista, el sindicalismo es un instrumento de los trabajadores para defender exclusivamente el salario y las formas de explotación. Hay que ver cómo ha mejorado la situación del pueblo uruguayo. Es uno de los países con mejor desarrollo en términos sociales. Todo el mundo en el Uruguay está organizado en sindicatos. La educación es pública en el Uruguay. El sindicalismo no ha afectado al desarrollo del capital, al contrario, ha ayudado que ese desarrollo capitalista tenga mejores condiciones, porque además un obrero en mejores condiciones físicas, anímicas, mejor alimentado, en mejores condiciones de trabajo, producen más. Además, tienen capacidad de consumo. Mejoran también las condiciones del propio circuito del mundo del capital, el mercado. Entonces, de ninguna manera el capitalismo ha sido un elemento marxista de lucha revolucionaria. Claro, los compañeros que creen realmente en la lucha revolucionaria y creemos que es posible cambiar este tipo de cosas, también han hecho del sindicalismo un instrumento también para educar a la gente y entender que las clases dominantes son parasitarias y que la producción a la larga no necesita del capital o del empresario, del capitalista. Pero bueno, este rato el sindicalismo solo representa eso. Y en este país ya no representa absolutamente nada. Hoy mismo tenemos un tema en acto, como
siguen votando gente, no pagan derechos, no pagan liquidaciones. Aquí hay cantidad de obreros que han trabajado. Alguna vez tuve alguna relación con marinos mercantes que viven en condiciones brutales porque son contratados aquí en Guayaquil, salen, viajan por el mundo, están 20, 30 años en el mar y después los botan, ¿no? Con pocos meses de vacaciones, también en condiciones brutales, porque pasan en los barcos 11 meses al año. Siempre con problemas estos, siempre con problemas salariales, siempre con problemas de jubilación, siempre en condiciones brutales de explotación. Es necesario, realmente yo sí creo que es necesario hoy más que nunca, empezar a pelear realmente por estos derechos. Empezar a hacer que la gente entienda que tiene que organizarse, que tiene que educarse, que tiene que leer la Constitución y saber cuáles son sus derechos. Y es realmente crear centrales sindicales fuertes. Como no hay centrales sindicales, los patronos hacen lo que les da la gana, atemorizan a los trabajadores. ¿Sí? Nadie quiere organizarse. Entonces yo creo que es un tema grave. Y además tenemos además nuestra clase media, yo creo que es un tema, los nuevos chuyas quiteños, siendo que ya no son solo quiteños, sino nacionales, que siempre andan más que disfrazados, andan disfrazados de patronos y piensan como patrones. Se oponen también a toda forma de organización, cuando ellos en condiciones de crisis también son explotados. Yo me acuerdo cuando el gobierno anterior se sacó el decreto para garantizar la organización. Primero el salario, que a las trabajadoras del hogar se les pague un salario digno. Salieron a la bronca porque, claro, resulta que el compañero Rafael Correa, que el señor presidente de la República, Rafael Correa, entendía que las trabajadoras del hogar, primero eran ciudadanas ecuatorianas, segundo eran mujeres y tenían derecho. Este sector que siempre ha sido golpeado, violado, agredido, pagado como les daba la gana, empezaron a tener derechos. ¿Se destruyó el mundo del capital? No. Algo se ha ido regulando, porque además es un porcentaje todavía, creo, mínimo de compañeras que están realmente reguladas y que los patronos les pagan el seguro social. Pero es necesario regular eso, reconocer derechos. Esas compañeras que hoy tienen seguros, derechos, miren, están en mejores condiciones. A mí alguna vez por esas cosas de la vida tenía una compañera que trabajaba en mi casa y la señora me pidió que no le pague el seguro. Yo, en la torpeza que uno maneja, dijo, bueno, no le pago el seguro, le pago un poco de plata. La compañera se enfermó. ¿Y cómo le pagó ahí? Me tocó ir a pagar una clínica privada para poder, o sea, a la larga me hice yo más daño, porque me tocó pagar más daño. La señora, si hubiera estado afiliada al Seguro Social, hubiera tenido, además, no solo que la operación, el seguro le hubiera reconocido inclusive el salario del tiempo que no pudo trabajar. O sea, millón de cosas. O sea, la torpeza uno para también en estas babainas, en estas rebuscas miserables, cuando no se entiende con claridad los derechos, comete errores, ¿sí? Inclusive, el hecho de respetar derechos permite a los trabajadores vivir en mejores condiciones, a los propios patrones librarse de una cantidad de otros problemas, ¿sí? Pero además poder crear una sociedad más justa, por lo menos más justa y más equitativa. Yo creo que estos dos temas, yo creo que hay que empezar a pedir a los padres de familia, empezar a luchar realmente por una educación con valores. Y resulta que estos dueños, estos rectores, dueños de universidades, de colegios privados, son los mayores enemigos de cualquier proceso, ni siquiera de izquierda, democrático. ¿Sí? Y son los primeros que violan todos los derechos y son los que roban y timan a la gente y generan una educación de pésima calidad y maltratan a nuestra gente y asaltan nuestra economía. Lo mismo los patrones en el tema sindical. Pero además hay que plantear a los empleados, a los trabajadores que empiecen a organizarse, que ese es un derecho y eso les genera mejores condiciones de vida. Si yo fuera patrón, lo primero que haría sería generar un sindicato, porque con eso puedo realmente, se podría manejar en mejores condiciones inclusive una empresa. Bueno, esas son mis dos problemas que yo creo que son importantes este rato, sobre el cual yo creo que hay que seguir insistiendo y buscando. Hoy mismo, si la gente estuviera organizada, muy difícil que un gobierno como estos pueda seguir pensando en flexibilizaciones laborales, en ajustes salariales, en el incremento salarial, que fue espantoso, enorme lo que hizo este gobierno, $5 a... Seis dólares a los trabajadores. No tergiverse. $6 a los trabajadores. Son $6. $6
no hubiera, ni pensaría siquiera en estas medidas económicas de ajustes de la gasolina, de los impuestos, de las cosas estas, las nuevas leyes tributarias que quieren imponer en este país. O sea, la gente necesita y debe organizarse y saber realmente cuáles son sus derechos y ser consecuente con el pasado. Nuestra gente peleaba y por eso hoy tenemos educación, por eso hoy tenemos inclusive formas de organización y derechos, gracias a que otros pelearon. Empecemos a ser consecuentes, o sea, reconstruyamos nuestra historia, veamos cuáles son nuestros valores y qué tenemos que hacer en adelante para hacer realmente, para construir realmente un pueblo digno, crear organizaciones realmente que defiendan nuestros derechos y vivir también nosotros en dignidad. Así es, mi estimado Manuelito, muchas gracias por la intervención suya. Bueno, y ahora sí voy a ejercitar la lengua yo. A ver, yo tengo algunos temas. El primero, quiero agradecer a todas las personas que se están uniendo a Hoja de Ruta, muchas gracias. Quiero también indicarles que a esos seguidores nuevos, a partir del 14 de febrero en adelante, y lo vamos a hacer hasta el 15 o 20 de marzo, depende, ya vamos a ponernos de acuerdo, para decirles que vamos a sortear entre todos esos nuevos, nuevas personas que se unan a nuestros canales de difusión, ya sea Facebook, Twitter o YouTube, vamos a sortear un pasaje Quito-Guayaquil-Quito, donado muy gentilmente por Explora Tours, quien también ya estará con nosotros ya desde la próxima semana, como un auspiciante de los programas y las entrevistas que haremos en Otras Voces. Muchas gracias a todas las personas, mil disculpas, no es nuestra intención que no puedan cocinar, no es mi intención que se pasen escuchando Hoja de Ruta, la verdad es que eso es lo que queremos, que sea un medio que les acompañe todo el día y que se desintoxiquen de lo que suelen escuchar en los medios de comunicación, porque ahora Teleamazonas, Ecuavisa y todos los otros medios están preocupados del caso Sobornos 2012-2016, que yo ya he dicho muchas veces, claro, no, es que verá, escúchenle usted al todólogo García, que ahora dice que no va a lanzarse a la elección del Colegio de Abogados, gracias a Dios. Porque dice él que ya, o sea, ya ahorita ya está sentenciado, o sea, ya no hay más que hacer que prepararle la cárcel a los 21 implicados, ¿no? Porque, o sea, ellos ya decidieron, o sea, aquí inclusive tenemos ahora hasta un canal de la fiscalía donde promueve, indica las pruebas, sale un señor ahí al puro estilo de la doctora Polo a decir qué nomás están haciendo en el juicio. Proceso que está en camino. No es que ya se cerró, que ya sentenciaron y nada. No. Entonces ya ahora la fiscal que ha tenido el mejor media training, creo yo, que le han dicho ahí que lo que ellos presenten tienen que presentarle a la gente. Pero ¿para qué más? Señora fiscal, ¿para qué más ya tiene Coavisa, Teleamazonas y todo lo demás? Todos le dan haciendo el trabajo a usted. Además, los procesos no se ventilan en los juzgados. No, pues además ya están juzgados. Están. Ya por ahí está el Faustito Yepes ya diciendo que ya están presos, que el ¿cómo se llama? Que el testigo Guerrero se ha olvidado de todo. Vea, yo no lo dije, le voy a repetir lo que dijo el doctor Tandazo ayer, que es abogado. Él dijo que lo que diga el señor en la versión previa sin juramento es una cosa. Lo que diga con juramento es lo que vale. Y en juramento dijo que no se acordaba nada. ¿De qué perjurio están hablando, como dijeron ahí en ese momento? Dos jueces dijeron, vaya nomás a la casa, ya muchas gracias, se les cayó el testigo. Resulta que tenían 160 pruebas. Dice que con 31 ya está demostrado el caso. Así ha de ser. Vaya usted a saber. Pero de ahora en adelante,
señora de la tienda, señora que usted maneje, no prestará facturas. Así le pidan de favor, no prestará, porque es delito. Hará el favor de no prestar facturas. Asimismo, como estaba hablando el Manuelito, de que hay una tremenda corrupción en las escuelas, ahí debería meterse la fiscalía de cabeza. No el show mediático que están haciendo ahorita. Porque realmente el doctor Acosta, el doctor, el otro doctor, ¿cómo es? Fausto Jarrín, el doctor Aguilar, el otro doctor también que se me va, Silva, Gonzalo Silva. Granja. Todos los abogados, al menos el doctor Silva, que para mí merece mucho respeto, igual que Jarrín y Acosta, que así es, buenos abogados, dicen que no hay prueba de nada. Obviamente dirán que ellos están hablando por sus defendidos y todo lo demás, pero Aguilar no está dentro del proceso. Granja tampoco está. Y algunos otros abogados que dicen que es una tontera eso, pero bueno, sabrán ustedes, señores, cómo juzgan. Sin embargo, en las redes sociales andan hablando de un tal prófugo que anda en Bélgica, quién es cuánto. ¿Cómo se le llama a una persona que va pidiendo autorización a la asamblea 2 años antes de que le metan todos los juicios? Viene 2 veces a hacer campaña electoral, una por la consulta esa que se dejaron engañar los que votaron por el sí. Vino acá, inclusive hasta se reían, no se reían de la hueviza que le pegaron en Quindindé, donde ni siquiera han pagado los que atentaron contra esa persona, contra el expresidente. ¿Dónde está el exalcalde de Quindindé, a quien conozco personalmente? ¿Dónde está el otro amigo que andaba tomándose fotos ahí con Balda? ¿Les han juzgado? No les han juzgado. Pero eso sí, a 3 compañeros que fueron a gritarle al señor, no a lanzarle nada, a gritarle al finadito Trujillo y decirle que era una sinvergüencería querer prorrogarse en funciones y que coincidencialmente se enfermó al otro día el señor y se murió. A ellos sí les están juzgando. ¿Y los que atacaron en Quindindé? Hoy, justo hoy, se cumple 1 año de que el asambleísta Ronnie Aliaga presentó el tema INA Papers. ¿Cuántas audiencias, señora fiscal, ha habido sobre ese caso? Como ni uno. Porque a usted no le interesa, a usted el que le paga. Es el señor que pulula en Carondelet, pues. El que fue a reunirse con el patrón en Estados Unidos, sin ningún apego diplomático, ninguna ley diplomática, porque fue al apuro, a querer levantar sus números de aceptación. Sí, verdad es que aquí hay, como les dije yo, los que tenían orgasmos múltiples por que le vieron a usted reunido con Trump. Cierto es. Cierto es que hay algunos. Pero vaya a ver si hacen otra encuesta, a ver si realmente usted ha subido los números, señor Moreno. 15 minutos, vergüenza ajena, se fue a sentar usted donde no había ni siquiera una bandera del Ecuador. Ustedes dirán, ay, es que no importa, no importa. Estaban las banderas de los marines atrás. Claro, si ahora esos dominan todo el tema territorial, del mar territorial, donde sigue habiendo narcotráfico, donde sigue habiendo pesca ilegal, donde hay piratería, donde hay todo. Porque uno espera que los señores que están colaborando, porque así dicen, aunque no se ha firmado nada, por eso se fue el embajador Carrión, debería ser que ya se acabe algo, se hayan detenidos, se sepa de la banda que son piratas, alguna cosa, pero no hay nada. Los que se llevan la plata para impedir el contralor. Claro, los medios de comunicación están preocupados
en que el perito ha dicho que hay una estructura, porque hay un organigrama hecho en Excel o en Visio. Entonces, yo también puedo hacer un organigrama que diga que el señor presidente está aquí, el Sonnenhorst asomó por acá, la Vicuña estaba por acá, y eso es una estructura criminal. Porque eso es lo que les están metiendo en la... Porque este país, ¿verdad? Eso es lo chistoso, ¿no? No crean que esto es nuevo. Este país es el país del rumor, de al, a mí me dijeron, del yo supe, el me contaron. Supe por ahí. O lo típico, en el taxi le han ido diciendo al taxista que esto ha pasado. Ese es el país que tenemos. El país del rumor. De no comprobar, de no darse el trabajo siquiera, de ponerse a pensar y decir, a ver, si le entregaron $100,000 en un sobre Manila, quiere decir que era un fajo de 100, ¿no es cierto? No, menos. No, 100,000 dice. Eran 10 fajos de 100. Entra en un sobre Manila, haré la prueba. No, ya dijeron. Eso es. Palabra santa, si a lo menos es en contra de quién sabemos. Qué chistoso es escucharles cuando dicen, no, verás, yo tengo un pariente en la policía y me acaban de decir que ya se están escapando, o que ya han vendido, o que ya han hecho, y no hay tal. Acuérdense, cuando recién empezaba el corrismo, se van a vender dos casas, si tienes dos casas, la una casa les van a dar a los cubanos. No vamos a poder tener dos casas porque la una van a regalar los cubanos, estos comunistas. No se va a poder contratar empleadas domésticas. No se va a poder contratar empleadas domésticas. Y me acuerdo yo de un querido amigo militar, de esos militares antiguos. Sí, sí, de esos que sí tenían honor. Sí, sí, porque puedo dar fe de que este amigo era... Un tipo de honor realmente. Pero él tenía esa costumbre antigua que teníamos nosotros, de claro, traernos a la indiecita del campo a que trabaje con nosotros, y con darle educación ya estaba. O darle la comida. O darle la comida. Y cuando el papá te decía, pero afiliarle al IES, tú decías, ¿cómo? Llévate nomás a la guagua. Eso éramos los ecuatorianos. Entonces, como nos encanta el chisme, nos encanta la lengua brava, nos encanta a lo menos que hablen mal de quien odiamos, entonces creemos todo. Ustedes fíjense, y no me van a dejar mentir las personas que conocen comunicación, especialmente la comunicación no verbal. Vean la declaración de la señora fiscal, y es una declaración de memoria. Es una declaración titubeante. Es una declaración que miente. Se demora, gaguea. Una persona segura dice las cosas como son y punto. Sí, señores, la prueba es esta. Aquí está. Tengan la factura. Esto es lo que hicieron. Vean los sinvergüenzas lo que hicieron. Cogieron esta factura, la cruzaron con esta otra cuando debían coger esto. Es que nosotros tenemos la teoría del caso. Ya está presentada. No hemos tenido ningún problema. Por favor. O sea, hasta para eso, señores, hasta para eso hay que fijarse. Y no vendrán a decirles que pobrecita, es que lo mismo hizo en pleno examen, en el examen oral, donde el único penalista era el doctor Zabalaegas. El otro era un militar, el otro era un abogado laboral, el otro era un comunicador, y el otro era el doctor Macas, pero el doctor Macas no sé qué especialidad tenga, pero no es penalista. Chamán, no. No sé qué. Y la señora, la otra señora tampoco, creo que es administradora de empresas. Creo. Ante ellos, la fiscal general de la Nación dio un examen. 10 sobre 20 en lo teórico, 50 sobre 50 en el oral. ¿Por qué?
Porque don Trujillo quería, pues. Le querían a ella, pues. Eso nomás es. Entonces, cuando vienen y dicen, ¡ay, el mameluco! Me imagino que a ustedes les debe constar para que le digan eso, ¿no? Me imagino. Cuando dicen, ¡ay, este que es hasta homosexual! ¿Les consta a ustedes? ¿Han probado que es de esa manera? No, no es cierto. Ya, pero como les encanta insultar, les encanta hablar. Por ejemplo, antes de verano, ¡el cachudo! Bien que el capitán ese cuantito se comía a la mujer. ¿Les constó a ustedes? ¿Estuvieron de colchón? Les encanta el chisme. Esos somos los ecuatorianos. Cambiemos un poquito. Seamos un poco más responsables en las informaciones que damos. Así nos moleste. Por ejemplo, ¿cuántas veces a mí han venido a decir eso que yo al señor Lucio Gutiérrez no le puedo ver ni en pintura? ¿Cuántas veces me han venido a decir, este se comía a una brasilera? ¡Bien por él! Le pegaba a la Jimenita, hacía de ser. Yo le vi cuando estuvo en un bar, si le viste, era de que tomes fotos. Aquí ustedes no han visto nada más que le hemos dicho que el señor Gutiérrez fue un pésimo administrador cuando fue presidente. Y que fue a entregar todo a los Estados Unidos igualito como está haciendo el señor Moreno. Nada más. Ahora, el tal prófugo que ustedes le llaman, el prófugo está allá, el prófugo, se matan los funcionarios de gobierno hablando del prófugo. Prófugo que no tiene una sentencia ejecutoriada. Prófugo que ya viajó a México, fue recibido con apoteósicamente, dio una conferencia, sigue allá, saluda con todo el mundo. La Interpol les negó la difusión roja, sigue caminando por el mundo. Pero ustedes aquí se dan el lujo de llamar prófugo porque eso le gusta a la gente, porque eso les encanta señalar con el dedo. Y mientras yo esté en el lado acusador, entonces yo me siento más importante. Cambiemos, ecuatorianos. Seamos de otra manera, pues. Aprendamos a ser gente. Pero además, porque se le quiere descalificar a Rafael, la derecha quiere descalificarle, quiere, o sea, buscar todos estos chismes, estos manejos dolosos para descalificar. De todas maneras, con todos los errores, una de las mejores gestiones que ha habido en este país a nivel de presidente de la República. Pero además descalificarlo porque la derecha obviamente está en contra de una serie de medidas que hizo democráticas que les afectan política y económica. Verá, hoy vi en Twitter decirle payaso al que la característica por ser presidente era ser payaso. ¿O no se acuerdan qué era la característica de Gustavo Noboa? Contas cachos. Era para lo único que valía. Porque como presidente, señor Noboa, perdóneme, aparte de coger ya la dolarización que ya estaba en camino, le recuerdo que Quito le quiso poner una placa como persona no grata, porque usted ni siquiera daba las rentas a Pichincha. Le hago acuerdo nomás. Yo digo, a veces es así un acordarse porque uno se acuerda de esas cosas. Sí, el prefecto era el Ramiro González, pero no les daba las rentas a Pichincha. Y quisieron ponerle una placa ahí en la Plaza de la República. Acuérdese, señor Noboa. Y usted le dice payaso al presidente de la CONAIE. Perdóneme, el señor dijo lo que dijo. Ya le atacaron, ya le volaron, ya... Ya le hemos dicho cuál es el error del señor presidente. Es una aberración. Sí, sí, es una equivocación. No sé si... Pero le apuesto, que usted a Nevoz no le dice lo mismo. Dígale payaso, pues, por decir que se vayan al páramo los indígenas. Tenga la entereza de enfrentarse a uno de su mismo nivel. Ah, no, pues, al indígena él sí tiene que caerle, pues, y hacerse el importante.
Ese es el problema de este país. Gente que descalificada, descalificada porque pésimo gobierno también el de Gustavo Noboa, donde regalaron el OCP. ¿O no se acuerdan? Una de las obras que nos costó un ojo de la cara y más. Eso, esa gente es la que hoy critica. Bueno, el prófugo sigue allá, dándose la vuelta por el mundo, sigue dando conferencias, sigue ganando doctorados honoris causa que decía el señor Moreno, el presidente de la República de ahorita, que ocupaba la Cancillería para que le den comprando, dice esos honoris causa. ¿Y ahora? Canciller Valencia, usted le compró el último. Y el penúltimo, porque son dos los que ha ganado recientemente, o le han dado esa distinción. ¿Dónde estarán pues los que decían, de la Cancillería a mí me consta que de la Cancillería van y compran? ¿Dónde están? ¡Montan! Ese es el problema de nosotros, ecuatorianos. Y eso nos mantiene en el subdesarrollo. Porque hay gente, más pilas, que agarra y nos mete información que no es cierta. Entonces, claro, les dicen terroristas a los iraníes. Entonces, todo el mundo, sí, los terroristas. Conozcan qué es Irán. Irán es una potencia tecnológica, cultural. Hoy estuvo aquí el embajador de Palestina, es otra la realidad que cuentan. Y por último, no le crean a él, no le crean al israelita, saque sus propias conclusiones. Maduro es un hombre que pelea por la unidad de su pueblo, Guaidó es un mercenario que usa la plata para gastar en prostíbulos. O sea, la diferencia, ¿no? O sea, es... No, pues el problema es que acá le critican a Vargas por decir que es el otro presidente, pero le aplauden a Guaidó, sus presidentes, es que la dignidad... Uno que no tiene ni siquiera sello de la presidencia, no tiene ni silla para despachar, pero le aplauden. ¿Por qué? Porque su patrón, el suquito, el tron, ya le dijo, also the president of Venezuela. Entonces ya, pues, palabra santa. Como ya le dio la bendición el representante del tío Sam, entonces ya, él es el presidente. Hoy, por ejemplo, tanto que están haciendo, que dicen que han hecho acuerdos en Estados Unidos, ¿no? Que analizando, así tranquilamente, y no teniendo esas emociones desbordadas que tenían ciertos ex diplomáticos y ciertos periodistas que decían que se ha reunido. Poco más les faltaba las lágrimas de ahí por ver que ya se ha reunido con Trump. Trump le dio hasta la espalda, si no se dieron cuenta. Lenguaje no verbal. Le dio la espalda. Se fue. Porque era tan insignificante esta reunión, que no estuvo programada, que fue totalmente improvisada, que no se hizo a acuerdos antes, que no se dio una rueda de prensa al final conjunta, que no acordaron nada. ¿Por qué no traen expertos de las cárceles de Estados Unidos? Pregunto yo. Si ya fueron allá y tienen excelentes relaciones y desborda de alegría el señor Roldán diciendo que estamos mucho mejor que antes. ¿Por qué, señor Roldán, no traen gente especializada en cárceles? Hoy tuvimos una masacre en Turi. 5 personas asomaron colgadas. Suicidio masivo, no ha de ser. ¿Dónde está la secretaría que crearon? Destrozaron el Ministerio de Justicia. ¿Dónde está quien se hace cargo de las cárceles? Ahí están las consecuencias. 5 personas privadas de la libertad, ahorcadas. ¿Qué dice la ministra Romo?
feliz porque se han graduado unos policías antinarcóticos en la escuela de Cuántico. Y no se ría. Así se llama la escuela. Cuántico. Coincidencia o no. Así se llama. De un graduados dentro de un gobierno cuántico. El día domingo yo vi un programa que se llama Hora 25, ¿es? Sí, Hora 25, ¿no? Donde hablaban del tema de este caso sobornos y estuvo su principal denunciante, el señor Villavicencio, a quien tengo que hacerle acuerdo también algo, ¿no? Dice, le decía a Rafael Correa, venga, venga al Ecuador, enfrente la justicia, no sea malo, no le deje solo a Alexis Mera, no le deje solo a María Duarte, venga, enfrente la justicia. Lo dice quien salió huyendo a refugiarse en Sarayacu y luego se fue del país a esconderse. Y le dejó solo al doctor Figueroa, era, ¿no? El otro... No, Kleber Jiménez era el uno y el otro era el doctor Figueroa, creo que era. Y al doctor le dejó solito. Y usted salió corriendo, señor Villavicencio. Y cuando le allanaron su casa, que es lo que siempre dice usted, ¿a usted le llevaron preso ese día? No, no es cierto. Digo nomás para acordarnos. Porque yo me acuerdo clarito que el día que casi nos matan los guardaespaldas de Páez a una colega colombiana, ¿y a quién les habla? Hicieron el lanzamiento de su libro y usted no estaba presente porque usted estaba huido. Y esa gente que estuvo ahí le aplaudía porque usted estaba prófugo. Ellos dijeron, no dije yo prófugo, ellos dijeron, está prófugo, dice, huido, este, perseguido. Y hoy usted dice que el otro venga. Esas son las cosas que uno tiene que soportar en este país, sobre pretexto de las broncas políticas. Nos estamos quedando sin medicinas. No hay medicinas. No hay una buena educación. Se quita el presupuesto a las universidades. Estamos teniendo problemas en las cárceles. Problemas de delincuencia, de desempleo. Se siguen despidiendo. Se siguen despidiendo gente. Hoy, por ejemplo, en la fraterna Radio Majestad, donde el querido colega Fabricio Vela estuvo... el secretario de Juventud, don Elías, que era más correísta que cualquier hermano de Rafael Correa. Te daba la vida por Correa. Nos acordamos. A pesar de que su papito es dirigente de Carapungo, de Creo, ¿no? ¿Dónde están las políticas para la juventud? ¿Hay empleo para los jóvenes? ¿Se ha visto alguna cosa? No se ha visto. Y cuando le preguntaron, usted dijo, sí, por ahí, verá, le preguntaron, nosotros que estamos en ese tema, ¿qué fue de los 40 institutos que se iban a crear? Están en camino. ¿Dónde? ¿Llegando al Ecuador? ¿Qué pasa? Los emprendimientos. Los institutos. Vayan a la Tacunga. Vayan a ver el Instituto Simón Rodríguez. Dicen que han dado plata para revitalizar unos institutos. Vayan a ver cómo está el Simón Rodríguez. Ya no hay. No hay. Ya marchó. Se acabó. Caput. Y así, otros institutos que están botados en todo el país. Y los que son medios rentables, ahí sí les meten a los panas de rectores. Botando a la gente que hizo esos institutos. O que les dieron vida. 40 institutos ofreció el señor presidente. ¿Dónde están? No, 40 nomás eran. 40 institutos tecnológicos.
200.000 eran las casas, 250.000 eran los empleos. Pero no creo que le oímos bien, creo que eran 250.000 desempleados. Las canchas de fútbol, ¿cuántas eran? Bueno, ahorita van tres. Y una con problemas, porque si no le ponen el nombre de la defecioso, porque así dijo el señor Ronald Collins, yo no dije. Dijo el señor Ronald Collins que quienes ponen los nombres en las obras son adefeciosos. Sin embargo, yo me pregunto, ¿alguien me podrá dar una obra del gobierno anterior donde diga obra de Rafael Correa? Yo no vi. Y si hay, ayúdenme con eso. Entonces, esas son las cosas que pasan en este país mientras estamos nosotros preocupados y que ojalá le metan preso al prófugo. Aquí se dispara el tema de los femicidios, estamos con problemas en las cárceles, los guaguas desaparecen, no hay producción agrícola, no hay... Las carreteras están haciéndose leña porque no hay mantenimiento, pero eso sí, vienen a darnos la declaración de que vamos a tener colaboración de los Estados Unidos con la Policía Nacional para que les den instrucción sobre cómo reprimir. Pregunta, ¿en Estados Unidos hay huelgas como las que hay aquí? ¿Qué saben los gringos de reprimir como nosotros, como nos reprimen a nosotros? Vayan a Chile nomás, ahí aprenden facilito. Si los oficiales del policía son graduados en Chile, ¿por qué creen que aquí ya volaron ojos primerito y allá vean cuántos hay, como 300 sin ojo? Y aquí creo que son como 8. Aquí hay una chica que lastimosamente ya no quiere saber nada, no quiere meterse en la bronca, que perdió su oído, recibió un bombazo, y cuando vio el parte médico, le dijeron, caída. Y ella recibió un bombazo, ella estaba de voluntaria en la Universidad Salesiana, bombazo. Lastimosamente, ella, por el temor, ya no quiere hablar. Regresa la USAID, regresa todas las cosas, es que les daba lustre a algunos. Plata a algunos. Plata, bastantes. A las Andinas, ¿ya? A los Ayala, a los participación. Bueno, no me consta, participación ciudadana sí sé que es financiado Ayala por ahí. Ayala tiene financiamiento de todo. No, de lo único que sé es que se le va la lengua y le llama burro al Mesías Tatamos. Eso sí me consta. La universidad tiene financiamiento para libros, para textos, para el Plan Colombia, para la Embajada Americana, el punto cuarto, el Departamento de Estado Norteamericano ha financiado cantidad de proyectos de la Universidad Andina. Oigan, cierto, gracias Ernesto Villacrez. ¿Y las 1000 escuelas unidocentes? Ah, claro. Fueron a inaugurar una. Una. Pero claro, como tienen a sus pautados, o como dice el Guillermo a los hijos de la gran pauta, asomó don Freddy a decir, cientos de casas están siendo, cientos de escuelas están siendo inauguradas. Cientos. Una. Una. Así, estimados amigos, nos meten el dedo, nos engañan. Y nosotros felices porque mientras es contra el man, punto. ¿Qué hacer? En vez de estar peleando este momento las organizaciones políticas, ¿por a quién poner de candidato y en qué orden? No dejemos que se lleven lo único que tenemos. Nuestras empresas, nuestros campos petroleros. Eso deberíamos estar preocupados. Deberíamos estar haciendo un plantón en la Corte Constitucional para que no den paso a los TBIs. Tratados bilaterales de inversión. Vuelvo a repetir. Perú, con toda la información que le dio Odebrecht, porque allá sí dieron información, porque allá sí había estos temas de corrupción, estaba palpable. Entregaron cuentas
entregaron ruta del dinero, entregaron depósitos. Eso entregó Odebrecht en Perú. Y por eso cayó Ollanta, cayó el señor este, el Cholo Toledo, Alan García. Alan García, y el amigo del señor de acá, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo caen? Por la información de Odebrecht. Claro, Perú, que es una economía mucho más grande que la nuestra, y que tiene un TLC con Estados Unidos, y que tiene estos TBIs firmados. Ahorita Odebrecht le está demandando al Estado peruano en Luxemburgo por 1.200 millones, que supuestamente dejaron de ganar por el tema de corrupción. Eso nomás es los TBIs. Y apuesten quién va a ganar. La transnacional. Encima más les toca pagar. Porque ellos están reclamando de que les expulsaron del país, porque allá sí les juzgaron. Allá sí tuvieron fiscales que le juzgaron a esta empresa corrupta. Lo que aquí no. Acá trajeron un payasito, como les dije el martes. Un payasito que vino a decir, yo sí entregué a usted, un tron dragado, esto otro. Y dice, hemos dado. ¿Dónde? Es que entregué 14 millones en un bolso, en efectivo. Y ya. Entregó 14 millones en un bolso y todo el mundo empieza, es que en caletas han de tener. ¿Cómo transportas 14 millones en una maleta? Y por 250 mil dólares está preso uno de estos de este gobierno, porque no es fácil transportar dinero por los aeropuertos. 250 mil dólares es fácil detectar, no se diga 14 mil. El 250 mil es el del caso del sobrino. Del contralor. Que no dice que ahora no es sobrino, dijo pues Pablo Celi, dijo que es hijo de una prima. Ya no es primo, niegan la familia. Pero 250 mil es fácil detectar en los aeropuertos. No se diga 14 millones de dólares, o sea, maletones de maletones, no entiendo cómo. No sé cómo otras, pero otros ya se hicieron la película de que están en caletas, ¿no? Inclusive hay una abogada a quien yo respeto, pero está equivocada en lo que ella dice, porque ella dice, mientras acá estamos discutiendo la inocencia de uno, otros disfrutan, dice, de su dinero en cuentas y en caletas. Bueno, ¿dónde están las cuentas? ¿Qué cuentas? Si no ha dado una cuenta Odebrecht. En donde sí hay cuenta es en INA Papers, en ese caso. Hay una cuenta en el Balboa Bank que no han abierto, que no han dicho nada. Que la fiscal ni siquiera ha pedido asistencia internacional. Hay casitas. Hay casitas, hay departamentos, hay muebles que se trajeron de Ginebra. Bueno, un vajillas montón de plata, de cosas. Cantidad de cosas. Homenaje de casa, ni sé qué nomás era. Que traían en homenaje de casa, traían un montón de otras cosas que no nada tiene que ver con la casa, pero vean, fiscales, ahí quedan. Y eso, sí, el peso de los billetes, no ha de pesar su. Además, ahora yo estaba viendo que un amigo nos hacía la referencia de que lo de INA eran 18 millones, ¿no? Ya, 18 millones puestos uno encima de otro, es el mismo poste del atrio, de la iglesia de San Francisco, poniendo uno sobre otro, 18 millones. 140 mil billetes de 100. 140 mil billetes de 100, eso es lo que dicen que le han dado al tío del señor Glass. Un bolsito. En un bolso. Puta, ni los de futbolista. Sobre Manila. No, sobre Manila son los 100 mil. No, pero eso digo, o sea, la gente se cree todo eso, entonces ya creen que hay caletas, creen que todo. Ya digo, en Perú, vean, revisen el proceso en Perú y en Colombia nomás. Tanto que decían la lista de Odebrecht. Tuvo que salir el fiscal colombiano y dijo, no hay lista. Lo que hay es estos nombres, lo que hay es esta cuenta que le involucra a este, que le involucra a este otro. Y de Ecuador. Sin embargo, el señor
Sin embargo, el señor Carlos Vaca Mancheno fue a hacer un acuerdo premiado, ni es que los abogados sabrán cómo se llama eso, para que no le enjuicien a Odebrecht. Qué pena, ¿no? Y después dijo el colega Zurita, dijo que es que no debíamos seguir de juicio a Odebrecht, porque si no se nos va la delación, pues, que es la única prueba. Y claro, por las fuerzas de las circunstancias, el señor Glass ahora está en la cárcel y se perdió el grado de su hijo, a quien felicitamos por haber culminado una etapa más de su vida. Realmente, ya digo, es bochornoso. Y vuelvo a repetir la noticia a los amigos que están preguntando. 5 muertos, 5 en la cárcel de Turi, ahorcados asomaron. 5. No son 3, 5. Preguntémonos qué está haciendo la secretaría encargada de ese tema, ¿no? Entre los nombres que dio Odebrecht, nunca apareció Jorge Glass. Aquí les relacionaron solamente porque el tío se había reunido con el señor Conceição Santos. Conceição Santos, que aparte les mintió. Pero además, si hay delitos por eso, yo quería ubicar un tema. El presidente, el juez de esta que le está juzgando a Correa, se llama Marco Rodríguez. Ya. Si eso es un delito, él es hijo del Marco Antonio Rodríguez. ¿Y eso qué tiene que ver los papás? Los hijos no tienen problema con el papá. Pero el tema de aquí, del tema de lo que ubican, cuando él está, bueno, este señor también es parte del grupito de Gustavo Larrea, de estos que le están juzgando a Correa. Pero si es un delito en el un caso los parientes, ¿por qué no es delito en el otro caso? No, pues en el caso Ina es el hermano, pues, de Luis Moreno. Entonces, si en el un caso hay delitos, ¿cómo es posible que te dirige el juicio contra el expresidente Correa sea pariente de un enemigo acérrimo de Correa? Entonces quiere decir que ese tipo tendría que... Ahí está la justicia selectiva. Ahí está. Ese señor no tendría que eximirse de conocer el pruebo. Además es juez encargado, entiendo. Pero debería eximirse de... Porque además estos son parte del grupo de Larrea. Ah, y sí sabía que iban a irse, ¿no? Iban a tomarse 20 días, porque uno tenía que irse a Estados Unidos, el otro ni se dónde. Para vacaciones. Claro. Es que... Pero no, pues no les dan los tiempos. Pues entonces dijeron, no, aquí se queda. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, si se acuerdan el caso Sandra Correa, gracias Diana Astudillo por hacerme acuerdo. Lo mismo, nunca se le juzgó. Nunca encontraron una pizca de ilegalidad en el contrato de la mochila escolar. Y sin embargo le acabaron la vida a esa señora. Señora que goza de la amistad de este medio de comunicación. Y mío personal. Porque cuando uno investiga y conoce el caso, otro es del cantar. Pero claro, hacen hasta bromas ahora del copy-paste. Hoy falleció el inventor del copy-paste y dijeron... Ah, pero antes ya inventó la Sandra Correa. Eso es lo que tienen en la cabeza los ecuatorianos, que les lavan el cerebro. Pero vean el caso. Vean si fue juzgada siquiera. Y acabaron, o quisieron acabar con la vida de ella. Hasta ahora siguen nombrándole. Hasta ahora siguen molestando. Y no han tenido la decencia de pedir disculpas. Los que se equivocaron, pidan disculpas. Digan, sí, señor, me equivoqué. Discúlpeme. Como alguna vez lo hice yo. Porque, claro, yo también me dejé lavar el cerebro. Era jovencito. Y decía, claro, la calle de Cuenca tiene que llamarse... Ay, es que la señora ha copiado. Ni siquiera en el tema de la tesis pudieron determinar si era plagio. Y nunca le quitaron el título. Siempre ha sido doctora. Para que vean cómo nos lavan el cerebro. Para que vean cómo nos tienen discutiendo otras cosas, mientras lo macro, están haciendo maravillas. Vendiendo las refinerías, haciendo todo lo que les da la gana. Y cuando ya estemos perdido todo, ahí hemos de empezar a decir, cierto que en esos 10 años que estábamos con el otro... estábamos mejor. Pero eso sí, cuando dijeron vota sí,
7 veces sí, para descorrizar. 7 veces sí. Ya te hicieron pedazos del país. No estarás reclamando después. Ya me estoy pareciendo al doctor Standaza, mejor vamos bueno. de... Y saludo al doctor. Muy buenas noches, estimados amigos. Es para ponernos a pensar, para que puedan discernir. Y recuerden que este medio de comunicación lo que único que hace es darles a ustedes los insumos suficientes para el debate político. Es potestad de ustedes brindarnos su sintonía o que regresen a los medios de comunicación que lo único que hacen es lavarnos el cerebro. Manolito, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a los amigos que están aquí con nosotros y hasta el día de mañana. Un espacio que se dará en Hoja de Ruta Radio todos los lunes de 6 a 8 de la noche. Un programa creado de mujeres para todos y todas, en donde trataremos temas referentes a la maternidad desde diversas miradas. Sintonízanos. Próximamente por Hoja de Ruta Radio. Cese la represión, patria o muerte. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria.